Bienvenidos a su programa Salud TV. Iniciamos una semana más con el lunes 20 de agosto. Espero que haya tenido un fin de semana en el cual haya reenergizado y venga con todas las buenas vibras a comenzar este nuevo reto. Este día estaremos hablando de un tema muy interesante, una enfermedad bastante frecuente y que la tenemos fácil de empezar a cambiar hábitos. Vamos a estar aprendiendo este día acerca de gastritis. Así que, por favor, siéntese, manténgase cómodo, no nos cambie. Veamos la cápsula y luego les presento quienes me acompañan este día. La gastritis es una enfermedad del tracto gastrointestinal en el que la mucosa gástrica se inflama, generando los síntomas característicos como el dolor de estómago, indigestión y eructos frecuentes, que surgen especialmente después de comer. Esta enfermedad posee diversas causas que incluyen malos hábitos alimenticios, estrés, nerviosismo, abuso del alcohol e ingesta de medicamentos por larga duración. Si los síntomas permanecen aún después de que tomes antiácidos, se recomienda ser siempre evaluado por un gastroenterólogo, quien ordenará la realización de una serie de exámenes para verificar cuál es la causa de la gastritis y orientar el mejor tratamiento. Este malestar puede ser leve y aparecer al comer algo picante, con grasas o después de consumir bebidas alcohólicas, mientras que la gastritis nerviosa surge siempre que el individuo esté ansioso o estresado. A pesar de que el diagnóstico de la gastritis puede ser hecho en base a los síntomas que la persona presenta, el médico gastroenterólogo podrá pedir un examen llamado endoscopía digestiva, que sirve para visualizar las paredes internas del estómago y verificar si la bacteria Helicobacter pylori está presente. El tratamiento de la gastritis dependerá de cuál sea la causa que lo generó. Generalmente se realiza con una combinación de medicamentos para proteger el estómago y aliviar los síntomas. Y en el caso que la enfermedad sea originada por Helicobacter pylori, el médico podrá prescribir antibióticos durante un tiempo para eliminar la bacteria. Si usted padece de gastritis o cree tenerla, quédese con nosotros y nuestros especialistas nos hablarán sobre los cuidados que debes tener con esta enfermedad. Acompáñenos. Bueno, y para que empecemos a corregir esos hábitos alimenticios y podamos ayudarle al tratamiento contra la gastritis, nos acompaña este día la licenciada Sofía Escobar, nutricionista. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a todos los que nos miran. Pues contenta de empezar ya esta semana hablando sobre un tema tan importante como es la gastritis. Gracias por su tiempo, Sofía. Bueno, nos acompaña también este día, es un placer tenerlo nuevamente. Ya teníamos días de no ver por aquí, internista, el doctor Guillermo Marroquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todos también. Gracias de nuevo. Gracias por su tiempo. Y por supuesto, no podemos tener este tema si no tenemos gastroenteróloga. Y nos acompaña nuestra querida colega, amiga gastroenteróloga y hepatóloga, la doctora Antonieta Córdoba. ¿Cómo estás, Antonieta? Eli, bien. Gracias al programa, al canal por la invitación. Para este tema que creo que no es la primera vez que tratamos, pero es de sumo interés para toda la teleaudiencia. Así es que para que nos sintonicen durante toda esa hora, para que puedan aprender y consultar a tiempo si padecen alguno de estos síntomas que engloban el tema de la gastritis. Muy bien. ¿Qué te parece, Antonieta, si definimos un poco para que la gente nos entienda? Yo sé que ya lo mencionó la cápsula, pero ampliemos algo el concepto de gastritis como, que, como enfermedad, como conjunto de síntomas, en fin. La verdad que últimamente, en lo particular, a mí me llama mucho la atención porque el paciente se aboca al consultorio y te dice, uno pregunta por qué viene e inmediatamente te responden por gastritis. Yo, para que el paciente, pues de entrada aprenda un poco, le digo, ya le hicieron una endoscopía, ya tiene biopsia gástrica. Porque realmente, ¿por qué hago esta pregunta? Porque este término, esta definición, es un diagnóstico que nosotros como médicos definimos como histopatológico. ¿Eso qué es lo que significa? Que hemos tomado una biopsia en algún lugar de su estómago, principalmente antro o cuerpo gástrico, que son dos de las partes que conforman el estómago,
y esto se envía a un médico patólogo para que éste lo estudie y a través de tinciones pueda definir si usted adolece de algún grado de gastritis. Generalmente la gastritis nosotros la definimos como una gastritis aguda o crónica, y esto tiene que ver con el tiempo de evolución e incluso los síntomas que el paciente adolece. Ahora, ¿qué es lo que en resumidas cuentas se produce una gastritis? Hay una lucha entre factores agresores y factores de defensa que tiene nuestro propio organismo. Factores agresores principalmente a la cabeza, la bacteria llamada Helicobacter pylori, el aumento del ácido clorhídrico y de algunas enzimas digestivas que se pueden ver alteradas por factores como por ejemplo el estrés, el abuso de ciertos medicamentos que más adelante vamos a explicar, o el consumo excesivo de alcohol, la mala dieta, el consumo excesivo de algunas drogas a la cabeza, la cocaína, y los factores propios del paciente como a la cabeza, una afectación de la mucosa gástrica, y que esto se ve interactuado o afectado por todos los factores agresores que van a generar esa alteración a nivel del estómago. Bueno, qué interesante, Antonieta, porque fíjate que le acabas de botar el concepto a la gente que todo el mundo en la casa tiene y dice, entonces yo creí que era gastritis sencillamente porque me duele la boca del estómago, porque es a cada rato y para mí eso era gastritis, y probablemente ese es el concepto con el cual la gente consulta y con lo que muchas veces dentro de los censos médicos en las instituciones quedan, ¿cierto o no, doctor? Claro que sí, yo creo que es uno de los diagnósticos más populares. Exacto. Ah, y que uno tiene que debatirse ahí. Y que se ha vuelto popular precisamente porque solamente lo estamos adjudicando a lo mejor al síntoma principal, que sería el ardor en lo que la gente conoce en la boca del estómago, ¿no? Claro, y lo que pasa es que en la cuestión de medicina interna, ¿verdad? En la especialidad de nosotros, el término itis significa siempre inflamación. Uh-huh. En cualquier órgano, tenemos la conjuntivitis, que es la inflamación de las conjuntivas de los, del ojo, está la articulación, las articulaciones, que es la artritis, y está ahí la gastritis, pero cualquiera puede decir tengo gastritis y cualquiera puede ir a la farmacia y tomarse una pastilla, lo que sea para la gastritis. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado, y siempre les he dicho acá de que tenemos que tener la astucia esa de ir a consultar también, no solo irnos a porque así como dijo la doctora, puede ser gastritis de verdad o puede ser incluso puede ser otra cosa, una colitis, puede ser hasta lo peor, que puede tener hasta un tumor que esté afuera de lo que es el peritoneo, pero en realidad la cuestión es consultar. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros que vemos pacientes ya en la quinta década de la vida, o sea, de los que tienen más de 40 años para allá, que puedan tener diabetes, pueden tener hipertensión, pueden tener muchas cosas más. Y el diabético, a veces, como los síntomas son diferentes, entonces nosotros podemos tener que el paciente que tiene diabetes pueda que le duela el estómago, no tenga una gastritis, sino que pueda tener un infarto. Entonces nosotros estamos tomándonos una ranitidina, por decirles algo, una ranitidina, y pues está englobando un infarto y puede ser perjudicial si no consultan a tiempo. Definitivamente hay que tener mucho cuidado, y de ahora en adelante tenemos que ir reseteando nuestra mente y cambiando ese concepto de que todo ardor en la boca del estómago sencillamente gastritis se trata igual, porque ya nos explicó la doctora Córdoba que esto no es así. Ahora bien, tú dijiste algún grado de gastritis, ¿quiere decir que hay una clasificación? Sí existe una clasificación, pero básicamente algo que quiero ahondar en lo que tú acabas de mencionar es que uno de los principales síntomas es esta sensación de ardor que tú defines, uh-huh, como la boca del estómago, y es lo que la gente lo conoce. En términos médicos eso se llama epigastrio. Puede estar o no asociada con síntomas asociados a reflujo gastroesofágico, o sea, sensación ardorosa que siente que le quema, que sube hacia la garganta, y que a la vez puede sentir que el alimento se regresa, que eso se llama regurgitación, sin la presencia de la arcada del vómito. Entonces, puede esto no estar asociado y simplemente el paciente tener síntomas a lo que mejor definiríamos como una dispepsia, probablemente de tipo funcional, que esto es esta sensación que el paciente define como agruras, que hay dolor en la boca del estómago, que se, como dicen, se embota después de comer, hay una distensión después de que come, el paciente empieza a tener muchos eructos o dificultad para expulsarlos, y a la vez esto le genera un proceso de disconfort que ya le afecta en su funcionabilidad diaria.
Por lo tanto, eso lo que hay que ver, y hay muchos factores que influyen en esta situación, a la cabeza yo siempre le digo al paciente su edad y factores predisponentes asociados a cáncer principalmente. Un familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos, que hayan tenido el diagnóstico de un cáncer, no importa si estén vivos o hayan superado el cáncer o hayan fallecido a consecuencia del mismo. Si hay un paciente que tiene ese factor predisponente, tiene que consultar, tenga o no tenga síntomas asociados a lo que el paciente define como gastritis o una dispepsia, como prevención. Luego, lo otro es la edad, como bien decía el doctor. No es lo mismo que me consulte un jovencito de 21 años, que ahora yo tengo pacientes muy jóvenes, 15, 14, los gastroenterólogos pediatras tienen muchos niños menores de 15 años y todo es por la afectación que tiene que ver por la mala alimentación fuera de horario, el tipo de comida que ingiere o en todo caso la interrupción de la mala digestión por estar jugando con, a través de videojuegos, una tablet, un teléfono y todo esto interrumpe un proceso sano de la digestión. Ahora, si es un paciente, como bien decía el doctor, que supera la quinta década de la vida, siempre y cuando no tenga factores predisponentes, como ya mencioné, de tipo genético, en ellos hay que empezar antes los estudios. Todo paciente mayor de 50 años debe de tener una endoscopía digestiva, tenga o no tenga síntomas asociados al tema que estamos discutiendo, ya que es la manera en que podemos prevenir o tener un diagnóstico precoz de lo que es el cáncer gástrico. Ahora, los grados, Eli, nosotros lo vamos a definir solamente a través de estudios histopatológicos. O sea, en media vez tenemos el diagnóstico. Hacemos una endoscopía, es el único medio, tomamos una biopsia, ¿verdad? Que no es una sola, sino que son por lo menos 5 biopsias que los que hacemos endoscopía sabemos los sitios que vamos a ir a biopsiar y esto se le envía al patólogo. Y el patólogo es quien nos va a definir el grado y el tipo o tipo de gastritis que el paciente adolece. Y generalmente, incluso el patólogo nos define si puede ser un diagnóstico, por ejemplo, una gastritis no atrófica asociada a Helicobacter pylori. Una gastritis erosiva, una gastritis medicamentosa, así todo eso es. Te lo puede decir el patólogo. Por lo tanto, es muy interesante porque tú nos estás diciendo que quien va a hacer finalmente el diagnóstico de gastritis y qué tipo de gastritis es, probablemente va a ser es el patólogo. Es un patólogo, así es. Es el patólogo. Así que de ahora en adelante usted ya no tiene que decir tengo gastritis, tiene que decir, bueno, tengo dolor en la boca del estómago y hay que investigar, ¿cierto, claro, Guillermo? Sí, así es. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Por ejemplo, un jovencito que de pronto, ¿qué factores de riesgo puede tener? ¿Malos hábitos alimenticios, será? En primer lugar, los malos hábitos, pero también ahora está lo que es el estrés, es lo que dijo la doctora, el estrés, pues desde pequeño se empiezan a trabajar acá y pues el estudio, etcétera, pues eso les provoca. También los antecedentes personales, pues si la mamá, el papá, los hermanos han padecido de gastritis, también es una gran chance de que puedan tener gastritis ellos también. Los malos hábitos, alcohol. Y por supuesto, dijimos la edad. Es bien difícil en nuestros medios, pues de que hasta uno que sabe de que no debe de comer algunas cosas, pues llegarse a tener unos hábitos excelentes, pues siempre uno. Pero lo más importante que a pesar de tener todas las. Que puede tener uno una gastritis, puede tener un ardor, puede tener pérdida de peso, todo eso se le tiene que preguntar al paciente, que pueda estar sangrando, ¿verdad? Tanto a nivel rectal o por vómito, pero tenemos que tener la educación de consultar donde un especialista. Excelente. Para poder dar un abordaje primero y después al final tiene que llegar a hacer la endoscopía para colocarle una y biopsia. Y poderle dar un mejor tratamiento. Claro. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero antes escucharemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y luego volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV.
comidas muy condimentadas, muy picantes. Entonces todas esas comidas a mí por lo menos muy grasosas también. Las pimientas, algunas comida callejera, porque no sabemos los aceites que usan. Puede ser la soda, entre otros los alimentos que contienen picantes y todos aquellos que contienen preservantes. El limón, el chile muchas veces y la falta de comer a la hora. Quizás sodas, churros, cosas así podría ser. Tal vez también cosas picantes, he oído que eso es malo también. La soda, los churros, no sé, la comida chatarra en general. Bueno, muchísimas gracias a las personas que responden a nuestro sondeo. ¿Qué alimentos causan gastritis? ¿Será que realmente son los alimentos o será que ya tenemos un problema y los alimentos pueden perjudicarnos o son los hábitos? Sofía, veamos, explíquenos un poquito qué opina de las respuestas y cuál sería la adecuada. Bueno, todas estas personas cuando hablaban de los alimentos que causan la gastritis, en sí no son los alimentos que causan la gastritis. Lo que pasa es que al consumir algún tipo de alimentos en específico, que ya los vamos a mencionar, pueden empeorar los síntomas de lo que es la gastritis. Entonces, no hay alimento que lo cause, pero sí hay alimento que lo empeora y empeora mucho sus síntomas. Por ejemplo, vamos a hablar de los alimentos, ahí los mencionaban, el limón, cuando hay una gastritis aguda. Es como cuando usted pone en la piel el limón sin tener nada, no hay ningún problema, pero si usted tiene una herida y se echa limón, pues igual va a arder. Lo mismo pasa al paciente que tiene gastritis, el limón pues y todos los cítricos causan mucho más ardor en la boca del estómago. El café también se evita cuando hay una gastritis, es mejor evitar el café. Los embutidos en general, porque son alimentos que cuesta un poco más procesarlos, es mejor evitarlo. Las carnes rojas, a veces se deja, dependiendo qué tipo de gastritis sea, se puede dejar una dieta mecánicamente blanda, porque hay pacientes que incluso no pueden tolerar los alimentos en su forma natural. Entonces hay que cambiar la consistencia de la dieta. Otro alimento que puede ser muy perjudicial para la salud, incluso en cualquier etapa, pueden ser las grasas. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado con gastritis, tiene que pasar consulta con un profesional de la nutrición porque hay que evitar algún tipo de grasas, las grasas saturadas, las grasas trans, que las podemos encontrar en las comidas rápidas, muy condimentadas también, van a alterar todos estos síntomas de la gastritis. Y hay algunos alimentos que pueden mejorar incluso estos síntomas, porque la gastritis también a veces viene bien relacionada con lo que es reflujo gastroesofágico, ardor o embotamiento también en la boca del estómago. Todo eso también se puede mejorar con una buena alimentación. Definitivamente, entonces tendríamos que estar hablando más que de gastritis, como hablábamos hace unos cuantos días de otro síntoma que sería la acidez. Tendríamos que decir lo que tengo es acidez, ¿sí? Sí, podría ser, pero podría para eso ser. Tendríamos que definir con otros estudios, que ya ahí entra estudios de motilidad esofágica, en los cuales podríamos valorar el pH que manejamos, uh-huh. Y depende, porque hay mecanismos fisiológicos normales, o sea, que ocurren naturalmente en nuestro cuerpo, incluso en horarios diferentes en el día, ante ciertos medicamentos o con ciertos alimentos, y la alteración de todo esto, incluso por enfermedades de base, pacientes VIH, pacientes con anemia perniciosa, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, por naturaleza de su enfermedad se ve alterado todo este proceso. Pero si tú lo que me quieres decir es acidez, tendríamos que hacer un estudio que se llama pHimetría, y si el paciente asociado a esto tiene reflujo, entonces lo ideal es hacer una impedanciometría complementada a la pHimetría, pero ahí nos estamos metiendo en otro tema que para mí se ve un poquito más asociado. Yo creo, y me gustaría más que en general la población, yo siempre evoco al paciente, o sea, lo casi que... ¿Lo obligas? Lo obligo a que me diga qué siente. Exacto. Yo le me digo, arde la me boca está dando el diagnóstico, ¿verdad?
porque el diagnóstico lo vamos a definir al final. Pueden ser desde síntomas que el paciente manifiesta o a través de estudios que nos ayudan a cerrar este diagnóstico. Pero yo creo que sería más fácil que el paciente me diga, como buen salvadoreño, en donde yo me entrené, mis maestros se reían, pero yo les digo, es maravilloso porque dicen, me duele la boca del estómago. Me dice, ¿solo en tu país se entiende? Sí, pero también lo logramos entender nosotros. Es como la angustia en el estómago. El paciente cuando está estresado te dice, doctor, a mí me da angustia en el estómago. ¿Y qué es lo que hacen? Contraer esa zona. Entonces, pero a uno le toca aprender un idioma que no es el médico, que generalmente por eso, tanto en televisión como en mi consultorio, yo al paciente le aclaro, como tú dijiste, la zona donde la gente llama la boca del estómago e inmediatamente la gente lo ubica. ¿Cuál es el fenómeno actual? La juventud no te entiende. Entonces le tienes que enseñar y le decís, aquí, en la parte alta del abdomen, ah, sí, ahí sí me duele. Ahí sí me duele. Ahora bien, también hay que, ya que hablamos así, que tiene que ser de libro y textualmente para entenderlo, tenemos que hacer énfasis, ¿es ardor o es dolor? Claro, así es. Es que a veces, o sea, las dos cosas. Exacto. Es que, ajá, exacto. A veces hay dolor, o sea, a veces hay ardor. Sí, pero en generalmente, cuando estamos hablando de una gastritis, lo que el paciente tiene es dolor más ardor. Porque lo que el doctor decía, el dolor generalmente se puede confundir con un síndrome de colon irritable, que es lo que la gente llama una colitis, se puede confundir con un infarto, se puede confundir con un cólico biliar, usted tiene cálculos en la vesícula y hay dolor puramente en la boca del estómago. Por eso es que es importante hacer una buena historia clínica, claro, hacer un buen abordaje del paciente, ver qué es lo que está pasando con él. A ver, por ¿qué preguntas son importantes, Guillermo, en el paciente, aparte de estas que mencionamos? Por ejemplo, una historia clínica adecuada, o sea, un paciente que llega porque me duele la boca del estómago, ¿qué le vas a preguntar? Por ejemplo, dependiendo, si es joven y, digamos, está tomando algún medicamento para el dolor, está tomando algún medicamento porque se acaba de operar de una colecistitis, digamos, alguna cosa, está tomando algún medicamento usted, ¿qué está tomando? O que esté tomando algún antibiótico, digamos, por una otitis. Entonces, todos esos medicamentos pueden tener algún tipo de inflamación, que puedan dar inflamación en el estómago y dar una gastritis aguda. Por ejemplo, hace poco llegó un paciente a la clínica y le dejé azitromicina y esos medicamentos pueden dar gastritis por una inflamación. Los antiinflamatorios, que la gente muchas veces abusa de ellos. Claro, antiinflamatorios tipo AINES, diclofenaco, ibuprofeno, todo eso dan. Por ejemplo, si los pacientes, la gente joven que está haciendo dietas demasiado extremas, que no comen, pues puede pasar un problema de una gastritis, una lesión en la mucosa gástrica y podemos dar medicación. Si un paciente tiene antecedentes de que pueda tener alguna hernias diafragmáticas, o sea, que se le mete el estómago hacia lo que es el diafragma, lo que es la cavidad del pulmón, también puede tener problemas. Entonces, tenemos que dar una buena comunicación. O sea, el paciente tiene que decirnos qué es lo que le está pasando en ese momento, si es fumador, si es un fumador, o si el paciente ya un poco, señores, diabético, está tomando metformina. O si toma mucho alcohol, también. Si toma mucho alcohol, ¿verdad? Drogas. Drogas. Son varias cosas que al final tenemos que dar un tratamiento y después, ya con todos los medicamentos que nosotros hemos dado, prescrito, pues al final tiene que hacerse una biopsia, una endoscopía, que es donde quizás estamos fallando algunos, porque solo damos de un solo medicación, pero tenemos que dar. Bueno, y la otra cosa importante es el tiempo que tengo de tenerlo, ¿no? Porque si es primera vez en su vida que le dio un ardor, pues probablemente lo podríamos asociar a una cuestión temporal, que usted tomó X medicamento. Final tiene que haber un diagnóstico histopatológico, o sea, por biopsia, porque puede ser una gastritis normal, ¿verdad? Gastritis crónica, gastritis, o puede haber Helicobacter pylori, que si no se trata a tiempo, pues puede generar a un cáncer. ¿Cuántas veces usted que está en casa a lo mejor no tuvo la oportunidad de conocer a alguien que le dijeron, solo le decían que tenía gastritis, gastritis y gastritis y falleció de cáncer gástrico? Esos casos son muy frecuentes, lamentablemente, porque no se hacen los pasos para el diagnóstico como se están diciendo este día nuestros especialistas invitados. Bueno, vamos y veamos los tips que este día nos dará Lianique Borlasca en la sección de Peace and Yoga y volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianique Borlasca y el día de hoy haremos Urdhva Dhanurasana o la postura de la rueda.
Para realizarla, acuéstate boca arriba y dobla tus piernas. Apoya los pies cerca de las caderas. Ahora, lleva tus manos atrás de los hombros. Con una exhalación, empuja con tus manos para elevar tu espalda del suelo y apoyar la coronilla. Con la siguiente respiración, estira tus brazos y elévate completamente, sosteniendo tu peso entre la fuerza de los brazos y las piernas. Notarás el arqueamiento que realiza tu cuerpo y el gran estiramiento de la parte frontal del mismo. Esta elongación te ayuda a crear espacio entre los órganos internos, permitiéndoles relajarse un poco y tener un mejor funcionamiento. Mantén el pecho estirado, las caderas altas y las piernas alineadas al ancho de la cadera. Esto te ayudará a tener una base sólida y te construirá mayor fortaleza en el cuerpo. Además, esta asana te ayuda a soltar tensión a lo largo de la espalda y alivia las contracturas musculares por la mala postura. Mejora la coordinación en general porque, aunque estás en una sola postura, el cuerpo trabaja en diferentes secciones, aumenta la capacidad pulmonar y, dado que es una postura que te exige equilibrio y concentración, aporta estabilidad mental y emocional. Procura que tus primeras experiencias realizando esta postura sean bajo la tutela de un buen instructor de yoga. Es mejor que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te guíe de la mejor manera según tus propias capacidades y necesidades. Para Salud TV, yo soy Liani Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar acompañándole este día hablando de gastritis, cambiándole ese estado mental en el que usted piensa que todo es gastritis, así como decimos, todo es colitis, todo es gastritis. Pues en este caso, no todo ardor en la boca del estómago es gastritis. Hay que hacer estudios para hacer el diagnóstico. Vamos a ver, Guillermo, ¿en qué comenzamos? Ya hablamos un poquito del abordaje mediante una buena historia clínica. Entonces, ¿en qué momento pasamos a que el especialista haga el diagnóstico histopatológico? Bueno, lo que pasa es que si ya tenemos toda la anamnesis, quiere decir la historia clínica, todos los antecedentes y una presunción diagnóstica. Entonces, si nosotros pensamos como médicos que es una gastritis, ¿verdad? Y dependiendo de cómo están los síntomas del paciente, uh-huh. Si un paciente, digamos, tiene pérdida de peso, si el paciente está teniendo evacuaciones hasta con sangre, si el paciente tiene tips que nos puede decir esto es emergencia, pues hay que mandarlo al gastroenterólogo, pues inmediatamente. Por ejemplo, yo tuve un paciente que llegó con menos de 100 libras, un señor con menos de 100 libras, se mandó a endoscopía y en endoscopía salió el Helicobacter pylori. Con el tratamiento, pues un paciente muy disciplinado, con el tratamiento, pues a los dos meses, tres meses, ya había ganado 20 libras de peso, o sea, mejoran, pues ese tipo de paciente mejoran. Pero si ese paciente no llega con un montón de gente que tenemos acá, que mejor llevan los carros al taller y no se comprometen a tener una mejor, claro, calidad de vida, ese paciente muere, fallece. Así es. Así de fácil. Entonces, ¿cuándo hay que mandar al gastroenterólogo? Pues para mí hay que mandarlo desde un principio. Desde un principio, porque no sabemos si eso, pues, al momento es una cuestión que está en un periodo de ventana que puede sangrar incluso al día siguiente, pero eso es lo importante, que nosotros tengamos aquella cosa. Le decía a la doctora que muchas veces, nosotros a veces no mandamos al paciente a histopatología, o sea, a biopsia, porque el gastroenterólogo a veces no toma la biopsia, solo toma gastritis aguda o gastritis crónica. Gastroenterólogo, no, que se respeta, Antonieta. No necesita biopsia. Tiene que tomar biopsia. No necesita biopsia. Y es cierto, no necesita biopsia. Ahí uno se queda, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí lo dejamos tratamiento solo con medicación y lo dejamos en control.
pero siempre tendría que tener el approach. Bueno, Guillermo mencionó, y tú también, y ya lo hemos tocado en otras ocasiones acá, el famoso Helicobacter pylori. ¿En qué porcentaje está asociado a las gastritis y al cáncer gástrico el Helicobacter pylori? Lo que decía el doctor es sumamente fundamental. Yo hasta ahorita puedo decirle, ejerzo plenamente a nivel privado y no tengo un paciente que no esté biopsiado. Por una simple y sencilla razón. No cuesta nada, ¿verdad? Sí. Se envía solamente al paciente un poco más el costo por el tema que hay que pagar esa biopsia y ese proceso. Pero yo nunca me arrepiento. Porque el paciente, generalmente, si yo hiciera un estudio con mi pool de pacientes que tengo en lo privado, yo calculo que andará arriba del 80%, entre 80 y 90%, todos los pacientes que se asocian la gastritis a la presencia de la Helicobacter. Uh-huh. Algo muy importante es que tenemos, todos engloba, y como siempre recuerdo a uno de mis maestros, y decía, tenés más de la mitad, casi que del diagnóstico, cuando hablas con el paciente. Y obviamente hay que ser bastante cautos, precavidos, porque si el paciente tiene factores predisponentes, genéticos, enfermedades asociadas, no es lo mismo que el paciente me diga, como bien decía el doctor, le estoy dando azitromicina, claritromicina, cualquier antibiótico que sabemos, la muy levofloxacina, que pueda ser gastrolesivo, y sabemos que esto puede ser un proceso agudo, podemos incluso atrevernos a tratar al paciente, siempre y cuando sea un proceso que el paciente asocie agudo. Ahora, si es un paciente que viene con años de evolución, no nos juguemos, no perdamos el tiempo, y realmente hay que hacer esto. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente sucede a primer nivel, con el respeto de mis colegas de medicina general, envían la prueba en sangre para la Helicobacter, envían la prueba en materia fecal, y realmente estas pruebas, puede ser que el televidente no me entienda mucho, pero más que todo también mi mensaje va para los médicos. Esto, cuando nosotros hablamos a nivel estadístico, tiene un bajo nivel de sensibilidad y especificidad. ¿Qué se traduce para el paciente? Que pueden haber muchos falsos positivos a través del resultado que ustedes tienen. ¿Y qué es lo más de terror que sucede aquí? Que empiezan a tratarlo con mala calidad de medicamentos. Los días que los tratan son inadecuados porque generalmente no se actualizan. Entonces, no saben con qué. Repiten los ciclos de los antibióticos. Y realmente hay un esquema, hay guías, hay normativas europeas de la escuela americana, los asiáticos, a nivel mundial se reúnen para el manejo de los factores predisponentes, como a la cabeza lo es la Helicobacter pylori, y por lo tanto, lo único que tienen que hacer es no perder el tiempo, porque al final, cuando nos llegan a nosotros, el paciente está multitratado, ya la bacteria probablemente ha generado multiresistencia y es muy difícil porque a partir de ese momento ya al paciente le toca la endoscopía cada año como prevención, como bien decía el doctor, de la asociación de la presencia del Helicobacter con el aparecimiento del cáncer gástrico. Por lo tanto, le va a salir todavía más caro, más molesto y mucho más riesgoso el hacer las cosas inadecuadamente. Excelente. Ahora, una pregunta que los televidentes podrían... ¿Cómo nos contagiamos con esto? De eso podríamos hablar después. Sí, claro, podemos hablar y vamos a hablar además de cómo van a ser los cambios en los hábitos alimenticios que vamos a hacer para ir paliando el ardor en la boca, el estómago y los síntomas en lo que se hace el diagnóstico y se adecua el tratamiento. Pero quiero que les quede claro, si usted va al gastroenterólogo, el diagnóstico tiene que ser mediante biopsia. Si le hacen endoscopía, tiene que llevar biopsia. Bueno, muy bien, vamos a escuchar ahora al doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta, quien nos comenta qué hacía en 1993, cuando Canal 21 comenzó sus operaciones en El Salvador, y cómo se siente de formar parte del equipo de médicos de Salud TV, que seguimos haciendo historia para el canal. Veamos. En 1993 yo estaba en mi internado rotatorio en el Hospital de Santa Ana, en el San Juan de Dios de Santa Ana. Recuerdo que para ese año yo comencé mi internado rotatorio en las diferentes áreas básicas: pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía. Y fue un año muy intenso para mí, fue de muchísimo trabajo. La mayoría del trabajo en hospitales nacionales es muy pesado, pero es donde se adquiere mayor experiencia. El Canal 21 fue interesante cuando inauguró sus transmisiones porque siempre tuvo una línea muy entretenida en su programación, pero lo que más me llamó la atención y siempre
me procuraba ver en el noticiero. Me pareció que era un noticiero con una línea editorial muy neutral en relación a las noticias. Para el año 93 estábamos recién salidos de la guerra y se necesitaba, en mi opinión, un periodismo con una visión muy amplia de las noticias, muy objetiva, un planteamiento muy honesto de todo, porque los salvadoreños necesitábamos estar muy bien informados. Salud TV creo yo que es un programa con un formato sobre todo educativo. Eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando comencé a ver las programaciones. Y mi primer contacto con el programa fue cuando me llamaron y me invitaron a participar con temas oncológicos, que es mi especialidad. Yo creo que con Salud TV llevamos un poco más de año y medio ya haciendo algunos programas. Me han invitado muchas veces y siempre el aspecto que más me agrada es poder comunicarme directamente con la gente, que es algo que a mí me apasiona, poderle dar información al paciente, al familiar del paciente, información de primera mano, para que puedan cuidar su salud, puedan diagnosticarse a tiempo en relación al cáncer y que cuando están enfermos pues no pierdan la esperanza. Para el grupo Megavisión, realmente un saludo muy cordial, una felicitación muy efusiva por estos 25 años que están cumpliendo, ya transmitiendo de manera continua, y ojalá vengan 25 y muchos años más con entretenimiento y noticias de primer nivel. Estás viendo Salud TV. La dieta para la gastritis es una parte fundamental del tratamiento. Una vez que permite reposar el sistema digestivo, esto ayudará a calmar los síntomas. Ahora en Fox Diet te traemos los alimentos prohibidos que no debes consumir, ya que son de difícil digestión y muy procesados, por ser ricos en aditivos y conservantes que irritan el estómago. Algunos de ellos son carnes procesadas como las salchichas, chorizos, tocino, jamón, pechuga de pavo, salami y mortadela. También debes evitar el consumo de quesos procesados, por ejemplo, el cheddar y el mozzarella. Los lácteos también pueden causar problemas, por eso debes evitar las leches y sus derivados. Además de esto, las frutas ácidas como el limón, la naranja y la piña también deben evitarse si aparecen síntomas de acidez o dolor estomacal después de su consumo. Algunas personas suelen sufrir de gases y pueden presentar intolerancia a los alimentos flatulentos como el repollo, brócoli, frijoles y coliflor, por lo que en este caso se debe reducir su consumo. Bueno, y aprovechando esa cápsula de Food Style que nos ayuda aquí nuestra especialista Sofía en cómo vamos a ir cambiando los alimentos y nuestros hábitos alimenticios en el ínterin, en lo que nos dan, hacen el diagnóstico y nos comienzan un tratamiento adecuado, Sofía. Bueno, si el paciente ya es diagnosticado con gastritis, lo principal, pues, aparte de hacer una anamnesis, porque hay que preguntarle al paciente cómo estaba comiendo, eso también nos va a decir en qué está fallando el paciente, es saber que esta persona tiene que estar comiendo cada 2 o 3 horas, no tener un lapso de tiempo muy grande, porque entonces empeora mucho más los síntomas. Hay alimentos como los que veíamos en la cápsula. La leche antes se creía que era un alimento bueno para la gastritis, pero ahora, pues según los estudios, hay que evitar la leche y los lácteos. Entonces, si usted tiene gastritis, por favor, esto es lo primero que tiene que evitar. Aparte, lo que hablábamos de las carnes rojas, el arroz blanco, por ejemplo, el arroz blanco, esa estructura esponjosa que tiene, no nos ayuda con el estómago y con los síntomas, pero sí, por ejemplo, cambiarnos a un arroz integral. El arroz es parte de la dieta del salvadoreño, entonces también podemos tener esa opción de un arroz integral. Las frutas, no cítricas, sino que, por ejemplo, si pueden comer manzana, pera, la papaya es muy buena, cicatrizante, entonces también la podríamos consumir. La miel de abeja, por lo menos una cucharada de miel de abeja. Esto va a depender también si el paciente no tiene otras enfermedades relacionadas como, por ejemplo, la diabetes. Si usted es diabético, pues obviamente eso sí no se podría ocupar. La sábila también es un
es un antioxidante y reconstituyente, perdón, de la mucosa gástrica. Entonces también podríamos hablar de la sábila para incorporarla en su dieta. La linaza pues es una semilla muy buena. Se puede poner el agua con la linaza en ayunas y estarse tomando por lo menos 2 vasos pequeños en ayunas, que también va a ayudar a cicatrizar mucho lo que es la herida pues de una gastritis. Aparte de eso, de estar comiendo de 2 a 3 horas, por favor incorporen un poco de ejercicio o actividad física en su día. Por lo menos de 2 a 3 veces a la semana estar haciendo 30 minutos de actividad física también, porque hay algunas gastritis que se dan por estrés y es recomendable pues la actividad física como para poder quitarnos un poco el manejo del estrés. Muy bien, y dentro de la dieta, ¿qué hay de las, porque las ensaladas, las lechugas y todo esto, hay que tener mucho cuidado también porque en nuestro país, ¿cierto? Guillermo, estábamos hablando de que el Helicobacter pylori prácticamente es endémico, ¿sí? Claro, o sea, no solo el Helicobacter pylori, sino que todas las infecciones, enfermedades que se transmiten a través de del mecanismo este ano, mano, boca. ¿Qué quiere decir ano, mano, boca? Que nos comemos un poquito de heces cada cierto tiempo o por donde vamos a ir comiendo. O sea, si ustedes van a algún comedor donde hay más moscas que clientes, mejor no vayan ahí. Porque ahí nosotros tenemos la chance de tener, ahorita tenemos epidemia de salmonelosis. ¿Qué es salmonelosis? Fiebre tifoidea. Y en este mecanismo de transmisión, de que comemos ese tipo de alimentos contaminados, hepatitis, ahí está también el Helicobacter pylori. O sea, nosotros tenemos que tener siempre una buena higiene, no solo corporal, sino que también las cosas que comemos, las cosas que, pues, etcétera, etcétera, todo, donde vamos. Entonces, si nosotros, pues, tenemos otra vez síntomas, como lo que ya habíamos dicho, ardor, dolor, pues vayan a consultar porque necesitamos diagnosticarlo bien. ¿Y cómo es el diagnóstico del Helicobacter pylori? Solo es con biopsia. Es la mejor opción, tomar una biopsia. No es en sangre, no se pinche, no demuestra de heces, porque eso no sirve. Porque tiene que ser biopsia. Si nosotros tenemos un buen diagnóstico, si tenemos un buen abordaje del paciente, ¿verdad? Si tenemos una biopsia que confirme que está el Helicobacter pylori, pues podemos dar un tratamiento. Pero no podemos estar inventando. O sea, en primer lugar ya aprendimos aquí que por medio de una contaminación fecal podemos transmitir eso, entonces hay que cuidarse en eso, ¿verdad? Excelente. Y segundo es el abordaje con biopsia y tratamiento adecuado. Muy bien, vámonos a una pausa y al regresar los tips básicos de qué lleva el tratamiento de la gastritis. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Entonces aprovechemos este bloque para dar como que los pilares básicos del tratamiento de la gastritis. Ya hablamos de que gran parte está asociado al Helicobacter pylori, entre otros, y que la única forma de hacer el diagnóstico tanto de gastritis como de la presencia de Helicobacter pylori es a través de la biopsia. Antonieta, ¿en qué va a consistir el tratamiento de la gastritis media vez la diagnostiquemos? Obviamente el diagnóstico va con apellido, vea qué tipo de gastritis es. Tal cual. Por ejemplo, si usted padece de artritis, problemas de columna, rodilla, que tenga que estar tomando antiinflamatorios como los que ya mencionamos, evítelos en exceso. No importa la vía de administración, siempre le van a generar una afectación en el estómago. Luego, si usted es esa persona que consume o ingiere algún tipo de drogas, a la cabeza cocaína, ojo que hay que tener cuidado. Al igual que el abuso de otras sustancias no permitidas, ¿verdad? Y hay que tener en mente que también nos produce, aparte de la afectación hepática, una afectación gástrica, el abuso de alcohol, el abuso del tabaco. Todas aquellas personas, ok, no fuman, no toman, no ingieren drogas, hay que ver el tipo de comida, comidas rápidas en general, comidas típicas en general, el abuso de las bebidas gaseosas, la falta de ingesta de agua, el sedentarismo, o sea, no hacer ejercicio. Y luego lo otro que hay que tener en mente es todo lo que depende de nuestra alimentación. Si va a consumir algún tipo de lácteo o derivado lácteo, por ejemplo, la leche puede ser sustituida por leche de almendra,
en una dosis considerada no abuso de leche. Y luego los derivados lácteos, a la cabeza los quesos, no hay que comprarlos en el mercado. Cómprelos en el supermercado, todos aquellos que digan que vienen pasteurizados, para por lo menos quedarse seguros de que no están contaminados, que es una de las principales fuentes de contaminación que tenemos. Lo otro, las hortalizas compradas en el mercado. Procuremos en todo caso comprarlas mejor en el supermercado, de aquellas que muchas veces traen hasta viñetas, que son a través de cultivos hidrofónicos, ¿verdad? Y lo que siempre hay que hacer es limpiarlas con, hay diversos métodos, ¿verdad? De estas soluciones que venden en supermercados, hay que lavarlas con agua purificada. El no consumir aguas en la calle, ¿verdad? De chorro, aguas embolsadas, sino que idealmente aguas que vengan purificadas y envasadas con un sello de garantía. Al hacer todo esto, estamos disminuyendo y limitando mucho todo lo que nos vaya a afectar a nivel gástrico. Si son personas que pasan sumamente estresadas, se les puede recomendar el poder hacer ejercicio que sea de su agrado al aire ambiente, ¿verdad? Que tienen que dormir por lo menos entre 7 a 8 horas diarias, que no se acuesten inmediatamente hayan cenado, que si descubren algún alimento que les produce o les desencadena el síntoma, no sigan insistiendo en querer seguirlo consumiendo simplemente porque me gusta, porque entonces esto simplemente está agravando toda la sintomatología que está generando este gran problema que podemos definir como gastritis. Muy bien, entonces eso es parte de los cambios en el estilo de vida que nos van a ayudar al diagnóstico, un pilar con el cual probablemente estamos paliando que el 50% de la enfermedad, y el otro 50% tipos de medicamentos posibles, cosas que no hay que hacer con los medicamentos. Lo que no hay que hacer con los medicamentos es el abuso. Si son enfermedades crónicas que generan la sintomatología, hay que tener una mejor comunicación con nuestro médico, el poderle decir si identificamos qué medicamento es el que no nos hace bien. Incluso para nosotros gastroenterólogos está descrito en la literatura en aquellos pacientes que tienen que utilizar baja dosis de aspirina como protección cardíaca, podemos llegar incluso a considerar otro tipo de medicamentos si en un momento dado descubrimos que el paciente me ha generado una gastritis hemorrágica, si el paciente ha tenido cuadros de lo que nosotros llamamos como hematemesis, o sea, vomita sangre o hay restos de sangre digerida, al igual que lo que bien decía el doctor, sangre oculta en la materia fecal. Entonces tenemos que hacer realmente, englobar todo esto, y quizás el mensaje adecuado es, si usted tiene alguno de los factores de riesgo, alguno de los síntomas, no hay que perder el tiempo, hay que considerar la consulta con el especialista, ya sea en la red pública, en la red del Seguro Social, y si no, pues a los gastroenterólogos a nivel privado, pero no andar por las ramas, porque generalmente cuando esto sucede no se hace un manejo adecuado y el retraso de su atención simplemente lo va a poner en un riesgo mayor que va a costar incluso económicamente más dinero y más tiempo, porque lo va a tener que perder el trabajo, va a dificultar su calidad de vida, el sueño y obviamente el riesgo de padecer cosas más severas cuando usted se ha tardado en el motivo de la consulta. El tratamiento en cuanto a hábitos alimenticios, a hacer ejercicio y todo esto, pues lógicamente es un cambio en el estilo de vida de aquí en adelante. ¿Pero qué hay del tratamiento farmacológico? ¿Va a ser por corto tiempo, doctor? Ahí depende de lo que le ha diagnosticado el médico. Si es un Helicobacter pylori, el tratamiento es 14 días. 14 días. Y de ahí, si hay una gastritis, dependiendo también, el tratamiento no tiene que ser tratamiento muy largo, porque hay casos, por ejemplo, a nivel institucional, que yo veo que en los pacientes de la consulta externa les dan un medicamento X, digamos omeprazol, pero se lo dan por años, por años. Por eso mismo le pregunto, porque muchas veces esta receta amarillita famosa de que se va para 3 meses y ahí se queda la gente. Y eso no es adecuado, porque puede haber mucho problema con el tratamiento de este tipo, el tratamiento largo de este tipo de medicamentos, pues no puede dar atrofia de lo que es la mucosa, o sea, de las paredes del estómago. Nos puede dar, si digamos, en los señores que ya están encamados por alguna situación de algún derrame cerebral o algo, puede hacer de que este paciente ya no tenga tanta protección en el estómago y eso llevarse hacia el pulmón y hacer, neumonías aspirativas. Claro. Entonces, hay que tener mucho ojo. Mucho entonces, cuidado. Quizás uno de mis consejos es que el paciente, o todos los que estamos viendo ahorita el programa aquí,
es que tratemos de consultar a tiempo, tener disciplina con las indicaciones médicas, ¿verdad? No tratar de medicarnos nosotros mismos, pues a la larga pues nos podemos hacer mucho más daño, mucho más daño de que el daño que nos está haciendo la gastritis en sí. En general. Cabal. Bueno, tu mensaje final, Antonieta, chiquito, para que me le demos chance ahí a la licenciada también. Consulten a tiempo con los especialistas. Claro. Tienen que considerar factores de riesgo, que ya se recontra que remarcaron en este programa, y no se automediquen. Sofía, su mensaje final. Bueno, tienen que llevar de la mano la nutrición, tener un estilo de vida saludable, aliméntese bien. Esto se puede también dar en cualquier etapa de la vida, así que hay que tener en cuenta la alimentación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, de verdad. Espero que ustedes que están en casa hayan aprendido muchísimo hoy y hayan tomado notas sobre qué hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y que le quede claro, no automedicarse y consultar a tiempo y cambiemos nuestros estilos de vida. Nosotros nos vamos el día de mañana, un tema para todas las madres de familia. Vamos a hablar sobre el pie plano en los niños. Así que los espero por hoy. Que tengan un lindo lunes, inicio de semana espectacular. Que Dios los bendiga. La gastritis está afectando mucho a la población, por eso te dejamos algunos consejos para que puedas prevenir esta enfermedad. Debes intentar tomar tu desayuno muy temprano, ya que el estómago vacío por mucho tiempo aumenta las causas de la gastritis. Además, debes beber a diario de 8 a 10 vasos de agua para eliminar las bacterias del estómago. También es recomendable que evites comer en exceso. Divide tus comidas en porciones más pequeñas cada 3 o 4 horas en lugar de ser comidas pesadas. Toma en cuenta comer despacio y asegurarte de masticar correctamente. Esto hará más fácil el proceso de digestión. En último lugar, debes evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, comidas que contengan mucha grasa, café, té y jugo de limón, con el estómago vacío, ya que esto puede aumentar el riesgo de que sufras de gastritis.